La motivación es esa chispa interna que te impulsa a alcanzar tus objetivos y metas. La motivación es lo que te mantiene enfocado, te da la energía para aprender y te ayuda a superar los obstáculos. Cuando tienes una alta motivación, ponerte a estudiar es más fácil. Estudiar se convierte en un proceso más efectivo y menos agotador. La motivación, al igual que el resto de áreas de la vida, es un componente fundamental en el éxito académico. Sin ella, estudiar se convierte en una tarea pesada, tediosa e incluso desagradable. La buena noticia es que puedes aprender a cultivar y mantener tu motivación incluso en los momentos en los que sientes que no tienes ganas. Y puedes aprender a actuar y a estudiar cuando no estás motivado en vez de esperar a recuperar las ganas y motivación. Veamos qué puedes hacer para lograrlo. Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Identifica las razones. La motivación es un factor crucial en el proceso de aprendizaje, ya que influye en la cantidad y la calidad del esfuerzo que estás dispuesto a invertir en tus estudios. Sin embargo, es importante saber que la motivación no es una fuerza constante y a menudo fluctúa debido a diversos factores. Por eso, lo primero que debes hacer es identificar cuáles son las razones de tu desmotivación y falta de ganas, cuáles o cuáles son los factores que influyen en tu caso y en qué medida lo hace cada uno. Aquí hay algunas razones comunes por las cuales puedes sentirte desmotivado. Falta de claridad en tus objetivos. Si no tienes metas académicas claras o no entiendes cómo tus estudios se relacionan con tus objetivos a largo plazo, es probable que te resulte difícil mantener la motivación. En este caso, es esencial tomarte un tiempo para definir tus metas y comprender cómo tus estudios te acercan a ellas. Escribe tus objetivos de manera específica y desglosa los pasos necesarios para alcanzarlos. Eso dará sentido a tus estudios, o tal vez encuentres que lo que ahora estás estudiando no está alineado con tus verdaderos objetivos, lo cual sería la fuente de desmotivación. Entonces, gracias a esta tarea, podrás identificar cuáles son los estudios que sí debes cursar porque te acercan a esas metas. Esta claridad puede ayudarte a recuperar la motivación. Desconexión con el material de estudio. A veces, el contenido de tus estudios puede parecer aburrido o irrelevante. En estos casos es útil explorar formas de relacionar el material con tus intereses personales o encontrar la relevancia en tu vida cotidiana. Pregúntate cómo el conocimiento que estás adquiriendo puede beneficiarte, para qué te sirven en tu vida diaria o cómo se relaciona con tus pasiones e intereses. Perfeccionismo y miedo al fracaso. El perfeccionismo puede paralizarte y generar una falta de motivación, ya que temes no cumplir con tus propias expectativas. Para abordar este problema, cambia tu enfoque del resultado final a la mejora continua. Aprende a aceptar que el error y el fracaso son parte del proceso de aprendizaje y que te ayudarán a crecer y mejorar en el futuro. Procrastinación. La procrastinación es un enemigo común de la motivación. A menudo posponemos nuestras tareas porque no nos sentimos motivados en ese momento. La clave para superar la procrastinación es comenzar con pasos pequeños y alcanzables. Una vez que comiences, es más probable que encuentres la motivación a medida que avanzas en la tarea. Problemas de salud mental. No te asustes, no me refiero a que estés como un cencerro. Me refiero a la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental que pueden tener un impacto significativo en tu motivación y capacidad para estudiar. Si enfrentas estos desafíos, puedes empezar por identificar en qué focalizas tu atención, qué pensamientos o hechos de tu vida producen ese estado y buscar soluciones. Si mientras estudias te enfocas plenamente en la tarea que realizas y rápidamente reconduces al estudio tu atención cuando ésta se distrae con una idea intrusiva, será menos probable que los estados de ansiedad te controlen, al menos mientras estudias. De todos modos, lo más recomendable es buscar apoyo profesional. La terapia y otras intervenciones pueden ayudarte a abordar estos problemas y mejorar tu bienestar general. Entorno de estudio poco inspirador. Tu entorno de estudio puede influir en tu nivel de motivación. Un espacio desorganizado, ruidoso o incómodo puede hacer que sea difícil concentrarte. Dedica tiempo a crear un lugar de estudio que te inspire y te ayude a mantener el foco y la concentración. Estrategias para abordar las causas. Una vez que hayas identificado las posibles razones de tu falta de motivación, puedes aplicar estrategias específicas para abordarlas. A continuación, exploraremos en detalle algunas técnicas y enfoques que te ayudarán a estudiar aún si no tienes motivación. Crea un espacio de estudio agradable. Tu entorno de estudio puede influir en tu nivel de motivación,
asegúrate de que sea cómodo, esté bien iluminado y bien organizado, además de limpio, exento de ruidos y libre de distracciones. Si eres de las personas que prefieren no estudiar con un silencio absoluto y sepulcral, puedes hacer sonar música de fondo, que sea suave. Esto te puede ayudar a concentrarte mejor. Aquí te dejo una lista de reproducción con música adecuada para estudiar. Un lugar de estudio agradable puede ayudarte a sentirte más motivado y enfocado. Elimina las distracciones. Las distracciones son uno de los mayores enemigos de la motivación. Es difícil que sientas motivación por una actividad en la que no logras concentrarte, y es imposible que alcances una concentración plena si te distraes continuamente. Entonces, las distracciones pueden ser un gran obstáculo para la motivación. Identifica las distracciones más comunes en tu entorno de estudio y toma medidas para eliminarlas o reducirlas. Apaga el teléfono, bloquea los sitios web no relacionados con el estudio y aleja el resto de distracciones del espacio que utilizas para estudiar. Establece metas claras y realistas. Como mencioné anteriormente, definir metas específicas y significativas es fundamental. Cuando tengas una idea clara de lo que deseas lograr, te será más fácil encontrar la motivación necesaria para estudiar. Pregúntate, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Cómo me beneficiará en el futuro? Visualiza el resultado final y su relevancia para tu vida. Esto puede aumentar tu compromiso. Además de específicas y claras, tus metas deben ser alcanzables. Define lo que deseas lograr con tu estudio y asegúrate de que tus objetivos sean realistas. Es esencial para mantener la motivación. De lo contrario, si lo ves imposible, es más difícil que mantengas la motivación y es más probable que te rindas. Cuando tienes un propósito claro, es más probable que te sientas motivado para estudiar. Crea un plan de estudio estructurado. La organización es clave para abordar la falta de motivación. Desarrolla un plan de estudio detallado que incluya un horario específico para cada tarea. Atribuye una fecha para realizar cada tarea y ten una lista en la que marques lo ya hecho y lo que te queda por hacer. Puedes usar mis plantillas de Notion. En ellas encontrarás todas las herramientas que necesitas para estudiar de forma eficaz. Divide el estudio en pasos pequeños. A menudo la falta de motivación proviene de la sensación de abrumo. En vez de abordar materias completas o temas muy extensos y densos en un solo bloque, divide tus tareas de estudio en pasos más pequeños y manejables. Esto te dará un empujón de motivación cada vez que completes uno de esos pasos más pequeños, lo cual facilitará tu progreso, te hará sentir que estás avanzando y te mantendrá con ganas de continuar. Encuentra tu estilo de estudio. Si bien el funcionamiento de la mente y el proceso de memorización es, en esencia, el mismo para todos los humanos, existe un hueco para las inclinaciones personales. Cada persona tiene preferencia por una forma de aprendizaje sobre otra, un método de estudio sobre otro o unas técnicas de estudio sobre otras. Prueba a estudiar de diferentes formas, utilizando una amplia variedad de métodos y técnicas. De esa manera, podrás identificar con cuáles te das mejor y cuáles te entregan mejores resultados. De esta manera podrás adaptar tus métodos de estudio para que sean más efectivos y entretenidos para ti. Esto puede aumentar tu motivación al hacer que el proceso de estudio sea más gratificante o como mínimo menos aburrido. En mi serie de vídeos sobre métodos de estudio puedes consultar los que a día de hoy se consideran más efectivos. Pon los vídeos, aplica cada método y quédate con el que prefieras. Establece un horario de estudio. Crear un horario de estudio y seguirlo de forma consistente te ayudará a incorporar el estudio en tu rutina diaria, y eso te ayudará a desarrollar el hábito de estudiar. Una vez hayas desarrollado el hábito, te resultará más fácil vencer la pereza y te costará menos ponerte a estudiar. Además, saber que hay un momento específico del día para el estudio, así como para el ocio y otras áreas de tu vida, te hará más propenso a comprometerte incluso cuando no sientas una gran motivación en ese momento. Establece un ritual de inicio. Un ritual de inicio es una serie de acciones que realizas antes de comenzar a estudiar. Puede ser tan simple como tomar una taza de té, escuchar música relajante o preparar tu material de estudio. Este ritual señala a tu mente que es hora de concentrarse y estudiar, lo que puede ayudarte a superar la falta de motivación inicial, y se verá reforzado si lo realizas siempre a la misma hora. Comienza con una tarea pequeña. Cuando no sientas la motivación suficiente como para ponerte a estudiar, comienza con una tarea pequeña y fácil de realizar. Una tarea que puedas completar rápido, en cosa de 2 o 5 minutos. Esto te permitirá romper la barrera de pereza inicial, ganar impulso y a menudo te motivará a abordar tareas más grandes. Establece un límite de tiempo. Dite a ti mismo que solo estudiarás durante un tiempo específico, como 15 o 30 minutos. Una vez que comiences, es probable que te involucres en la tarea y continúes estudiando más allá del límite de tiempo establecido. Trabajar de manera constante durante largos periodos de tiempo puede agotar tu motivación, además de afectar a tu rendimiento. En su lugar, divide el estudio en intervalos de tiempo gestionables y programa descansos regulares. Esto te puede ayudar a mantenerte fresco y concentrado.
Para eso puedes usar los sistemas Flowtime y Pomodoro. En estos vídeos te los explico. Establece recompensas y castigos. Establece un sistema de recompensas para celebrar tus logros. Así, cuando alcances un objetivo de estudio, date un pequeño premio. Estas recompensas actúan como un incentivo para mantenerte motivado a medida que avanzas en tu camino de aprendizaje. Del mismo modo, no cumplir con tus tareas y objetivos de estudio debe tener consecuencias inmediatas. Establece también castigos para esas situaciones, y la voluntad de evitarlos también puede ser un motivador poderoso. Celebra los pequeños avances. No esperes a celebrar solo cuando alcances metas importantes. Reconoce y celebra tus pequeños avances en el camino. Estas celebraciones constantes te mantendrán motivado y enfocado. Evalúa y ajusta tus metas. Periódicamente revisa y ajusta tus metas de estudio. A medida que avanzas, es posible que tus prioridades cambien. Adaptar tus objetivos te permitirá mantener una motivación constante a lo largo del tiempo. Además, aprovecha para evaluar también tus métodos. Si una estrategia no está funcionando, no dudes en cambiarla. La reflexión regular te permitirá adaptarte a tus necesidades cambiando. Encuentra significado en el material de estudio. A veces la falta de motivación surge cuando sientes que el material de estudio es aburrido o irrelevante. Entonces debes encontrar la forma de hacerlo relevante para ti. Busca formas de conectarte emocionalmente con el contenido. Pregúntate cómo el conocimiento que estás adquiriendo puede contribuir a tus intereses personales o a tus metas futuras. Y busca la utilidad del mismo. Pregúntate para qué sirve eso que estás estudiando, qué puedes hacer con ello. A menudo cambiar la perspectiva puede hacer que el material sea más interesante y por lo tanto más motivador. Recuerda tu porqué. Cuando experimentes desmotivación y no tengas ganas ni de abrir los libros porque te parece inútil seguir, reconecta con la razón por la que comenzaste a estudiar en primer lugar. En este caso, recordar el motivo por el que empezaste a estudiar y el impacto positivo que el estudio tendrá en tu vida puede ser el elemento motivador que necesitas. Establece recordatorios visuales. Coloca recordatorios visuales de tus metas de estudio y del motivo por el cual lo haces en lugares estratégicos como tu escritorio, tu espejo o tu pantalla de inicio del teléfono. Estos recordatorios te ayudarán a mantener tu enfoque y motivación. Estudia con otras personas. El estudio en grupo puede ser una excelente manera de mantener la motivación alta. Interactuar con otros estudiantes te brinda la oportunidad de discutir ideas, aclarar dudas, comprometerte junto con otros y, en última instancia, aprender de manera más efectiva. Puedes unirte a un grupo de estudio, como el que tenemos en Discord. En la descripción y en el comentario fijado tienes el enlace. Busca apoyo. Me refiero tanto al apoyo puramente académico, es decir, preguntar a compañeros y profesores para resolver tus dudas y para que te ayuden a corregir lo que te sale mal, como al apoyo moral y emocional. Contar con un hombro amigo cuando sientas que la situación te supera o la frustración se apodera de ti te servirá de gran ayuda para mantener la motivación. Además, hay otro factor que hay que tener en cuenta. Compartir tus metas y desafíos con amigos, familiares o compañeros de estudio puede proporcionarte confianza y te ayudará a mantener el compromiso de estudio incluso en momentos de escasa motivación. Esto se debe a la sensación de responsabilidad que se produce cuando expresas tus propósitos ante otras personas y puede motivarte a seguir adelante. Si te comprometes públicamente, es más probable que no desistas. Visualiza tus metas. La visualización es una técnica poderosa para aumentar la motivación. Cierra los ojos e imagínate aprobando un examen con una gran nota. Imagínate también que acabas de obtener el título y que ya puedes empezar a dedicarte a lo que de verdad te gusta. Visualizarte teniendo éxito puede encender la motivación que necesitas para ponerte a estudiar cuando ésta flaquea. Encuentra inspiración y referentes. Buscar a personas que te inspiren y admires en tu campo de estudio puede ayudarte a mantener la motivación. Lee sobre sus logros, sus desafíos y cómo superaron la falta de motivación en su camino hacia el éxito. Sus historias te pueden servir como fuente de inspiración. Mantén un diario de éxito. Llevar un diario de tus éxitos y avances en el estudio te ayudará a mantener un registro tangible de tus logros. Esto te ayudará a tenerlos más presentes y puede ser un recordatorio constante de que eres capaz de alcanzar tus metas, lo que impulsará tu motivación. Aprende a decir no. A veces la falta de motivación se debe a la sobrecarga de tareas y compromisos. Aprende a establecer límites y a decir no a actividades que no son prioritarias en ese momento. Al liberar tiempo y energía, puedes concentrarte mejor en tus estudios. Recurre a técnicas de motivación instantánea.
A veces necesitas un impulso instantáneo de motivación, un pequeño chute. Si antes de empezar a estudiar dedicas un rato para escuchar música motivadora, ver un vídeo inspirador o leer citas inspiradoras, eso puede ayudarte a cambiar tu estado mental y ponerte en marcha. Si optas por esto último, frases inspiradoras, en mi cuenta de Instagram puedes encontrarlas entre más material enriquecedor. Acepta el fracaso y aprende de él. Aprende a aceptar que el error y el fracaso son oportunidades para aprender y mejorar. Celebra tus logros, incluso los pequeños, y utiliza las dificultades como trampolines para tu crecimiento. Acepta la falta de motivación, pero no la permanencia. Es importante comprender que es normal tener momentos en los que te ataque la flojera y no sientas ganas de estudiar. No te fustigues mentalmente si un día rindes menos, si terminas haciendo menos de lo previsto o si no reúnes la disciplina suficiente para estudiar aunque no te apetezca. Tomarte un día un poco más relajado puede venirte bien. Sin embargo, no permitas quedarte en ese estado. Acepta la falta de motivación como una fase temporal y sigue adelante con tu estudio. Por un día más flojo no pasa nada, pero no lo conviertas en una costumbre. Estudiar sin motivación es un desafío que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, con las estrategias adecuadas puedes superar este obstáculo y mantener tu motivación en lo más alto. Así que adelante, sigue estudiando y mucha fuerza en tu camino. Pero antes de irte, deja un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte el siguiente. Hasta la próxima.